yo ya sabía que yo ya estaba en mucho gusto, ya me habían llegado comentarios de que me estaban apoyando, porque como que me sacaron. No sé si él lo pidió o fue por el tema de rating, que quieran como tener a la pareja de Carol. La pareja de Carol, Carol. Ya recordará usted las mañanas en las que ella, Dranca Tomics, desfilaba en el estudio de Mucho Gusto. Pero eso ya es parte del pasado, porque según la cuenta Copuchas Chilensis, Carol Dance habría intervenido para que la croata y ex andante del panelista de Mega dejara el programa. El poder de Carol en Mucho Gusto. Adiós ya, Dranca. Hola, Fran. Y parece ser que algo de cierto tiene todo esto, porque atrás quedaron los días en los que Carol ocultaba su romance con Francisca Virgilio. Incluso, fíjese que ahora la hemos visto modelando a ella en el matinal. Nos pillamos a Yadranca en un evento capitalino, y usted comprenderá que no podíamos dejar de preguntarle por su retiro de los desfiles de Mucho Gusto. Ya no estoy trabajando Mucho Gusto de modelo, puede ser que me cambiaron, no sé si hubo algo, pero yo ya no estoy trabajando con ellos. No sé si él lo pidió o fue por el tema de rating, que quieran como tener a la pareja de Carol, pero nada que hacer. Ve que va cobrando fuerza la teoría de que Carol habría tenido algo que ver. ¿Qué opinará la modelo de esta situación? Y bueno, si Carol lo hizo, no creo que fue con mala intención, porque igual no duramos nada, fue un mes de relación, claro, entre comillas. ¿Pero tendrá ese poder Carol Dance dentro del Mucho Gusto como para sacarte a ti y poner a su nueva pareja? No sé si tenga el poder, pero él puede dar una opinión. Es que se acuerda usted que durante harto tiempo estuvimos en el limbo de si es que Carol estaba con Francisca o con Yadranca. Sí, po, sí viajaba con la chilena, pero era vinculado sentimentalmente a la croata. ¿Cómo habrá terminado la relación entre el animador y Yadranca? ¿Será que se han vuelto a ver? Ah, recién estaban en la película, así que eso. ¿Se saludaron ustedes? No, nos topamos frente a frente. Pero tú, señorita, no tienes ningún problema en saludarlo. No, yo siempre saludo a todas las personas. Quizás él sí, ¿no? ¿Puede ser? No creo. Igual la última vez que lo vi me saludó, así que bien. Mire, aquí lo único cierto es que coincidentemente hubo un cambio tanto en lo emocional como en lo laboral. Salió Yadranca y entró Francisca. ¿Creen ustedes que el autodenominado loquillo haya tenido algo que ver? A ver, laboralmente a mí no me cae ninguna duda, César, de que a Yadranca no le afecta mayormente. Tuvo una primera temporada súper exitosa, animando a la medianoche los domingos, bandas tributo en nuestro canal, le va bien, ha hecho desfiles. Por lo menos eso me dijeron mis amigas. Claro, mediáticamente, laboralmente yo creo que no le afecta, pero mediáticamente sí siento que pierde el gallito por Nati. Como que queda en el fondo, prefieren a Fran por sobre Yadranca. Ahora, creo que ahí sí le afecta. A mí lo que me llama la atención de su cuña es que ella dice, no, ya no estoy más, pero nunca cuenta, en el fondo, cuando le informan a ella que no va a seguir en el matinal, porque uno tiene un motivo, porque te pueden decir, ¿sabes qué? Yadranca no va a seguir en el matinal, porque va a cambiar la producción. Te tengo esa información. ¿La tienes? Te la tengo. ¿Quieres entregarla? Te la tengo, sí. Dale, César. Y tus fuentes además responden. Mira, hoy día. Me dice mi fuente ubicada en el canal. Saludo. Fuente. Señor Fuentes. Saludo al dueño de los calcetines. De ese matinal que fue grabado hoy día. Saludo a don Charlie. Saludo a don Charlie. Gracias por los datitos. Le ha ido más o menos la uno más. Pero no importa. Nos están viendo la moda la hace una productora. Esta sección viene de la mano del departamento del área comercial del canal. No tenemos modelos exclusivas. Y como usted sabe, acá no están muy buenos los tiempos con las lucas, no pagamos. Ya. Me pone don Charlie. Charlie Heller, un amigo que está ahí a cargo de algo. Me dice, yo sé, ¿verdad? Me estoy ahorrando porque tengo que poner las lucas en otro lado, tú sabes, el club hípico, el deporte, otras cosas. Dice, buscamos modelos que nos colaboren. Por lo tanto, Yadranca no pudo en los horarios que nosotros teníamos estipulados y tiene otro trabajo, optó por esos trabajos donde sí le están pagando. Oh. Porque acá dijo, solo pedimos ayuda. Y le preguntamos justo a Carol. Carol, tu polola no es modelo. Ay, joder. Y Carol dijo, sí. Las coincidencias. Es modelo, coincidentemente. Y dijeron, bueno, tráela unos días, veamos cómo anda.
pero dile que posiblemente en el futuro tampoco esté. Ahora, sí me parece muy buena la información de tu Charlie Heller, César, pero sí me parece raro, Camila, partir escuchando la información que dice no tenemos modelos exclusivas, cuando Yadranca estaba todas las semanas ahí, probablemente no tenía un contrato de exclusividad, pero uno entendía que sí era modelo del mucho gusto, no es que fue una vez al mes, iba todas las semanas. Lo que pasa es que como ella y también su otra, porque digamos, la otra compañera, ella también tenía otra, no es solamente Yadranca que iba a desfilar. Entendemos ahora cómo es la figura, porque César nos cuenta que no es precisamente la producción quien designa tales modelos, al menos en esos tiempos, sino que era una productora externa, no que se dedicaba más al área comercial. Pero lo cierto es que eso pasa al comienzo. Luego empiezan a fidelizar un poco con Yadranca porque empiezan a ver todo este juego. De hecho, Lucho Jara también creo que la conocía y tenía buenas migas. Por y Yadranca empieza a tomar, claro, por el hijo, empieza a tomar un poquito más de protagonismo. ¿Para qué decir que empieza con Carol? Ella, acá en las pantallas de la red, hace minutitos atrás, nomás que pusimos la cuña de ella, admite también que sale con Carol y que dura aproximadamente un mes. Le baja el perfil. Sin embargo, Yadranca, igual creo que tú misma tienes la duda sembrada de si es Carol quien tuvo una opinión por ahí o no. Yo solamente estoy leyendo tus palabras. Uy, porque al final, pero fíjense, al final ella dice... Mal estos cabros hoy día. No sé, es dice... Es que es feriado. No. Por eso. Por favor. Porque hoy día estoy rockera, hoy día estoy me con gusta, todo. Me gusta así el look, ¿verdad? No, no, pero de verdad dice al final, como... Pero sí creo que puede tener una opinión, dice. Como... Podría haberla deslizado, dejado sobre la mesa. Eso es un poco lo que yo entiendo que dice Yadranca. Pero... Como estas propuestas media... Oye, tengo una polola que es modelo. Oye, que lo haría Yadranca, muy bien como que no media tiene nada de malo, que no tiene nada de sí, malo. Si yo por acá le pega a su polola o canje, lo que sea, eso está súper bien. Está bien, dale, que sirva al pequeñín. ¿Qué información Yadranca, tenías? Yadranca me acaba de desbloquear. ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué bueno! Le di un like, obvio. y me dice, por favor, César, no miento. No, no me dice eso. No, me, ya, dice, me dice, César, te digo la verdad, a mí, sí, particularmente, me dice, yo desfilaba porque me pagaban. No mucho, pero me pagaban. No sé el resto de las chiquillas. Claro. Pero yo desfilo porque me pagan. Eso nomás. Besitos a Cami y saludos a Michael. Le puedes preguntar a Michael, no a Michael. Michael. ¿A Yadranca? No, está me está hablando Yadranca. A mí, le mando saludos a Michael. Bueno, porque le cae bien Michael. Porque es Yadri, para los amigos. Ah, perdón. ¿No está viendo Yadranca? No está viendo, me parece, sí. Sería bueno preguntarle, o Yadranca, te preguntamos directamente. Ya. Tú dices que te da lo mismo. La primera pregunta es, ¿te dejaron de ofrecer plata y por eso tú rechazaste seguir en el mucho gusto? Porque creo que eso es clave. Porque según la información que nosotros tenemos, no es que tú hayas rechazado seguir en mucho gusto. Es que de un momento a otro ya, no la siguieron llamando. Yo tengo una pregunta. Si Yadranca no está viendo, o sea, obviamente no está viendo, pero si también puede aclarar. ¿Cuánto se demoró en entrar la Fran después que ella salió? Porque yo no creo que haya sido como un enroque, como que saco esta, pongo a la otra. Yo creo que no, que dejaron pasar un tiempo. Y yo no encuentro nada de malo que esté ahora la polola de Carol desfilando, la encuentro mina. Ella es modelo, trabaja mucho en eventos. Entonces yo creo que a lo mejor también es un plus para la relación. Y también, como decía en nuestra gráfica en algún momento, el tema del rating. Porque siempre quieren seguir como levantando... A Carol, al amigo de Claudio. Ahora, responde Yadranca. Pero mi pregunta, ¿ya respondió? Ya respondió. A ver. ¿Está viendo? Hola, Yadranca. Gracias. Una por persona vernos. Que está en cama bien viendo tele. Pero hoy día feriado, ¿no? ¿Qué pero Yadranca está en la casita y dijo, voy a ver algo bueno. Está bien, nosotros estamos en vivo y en directo, mucho sí. Gusto, estaba grabado. Entiendan, ya, pero qué malo. ¿No? Pues, ¿están grabados? Entiendan que Yadranca es de la casa. Es verdad. Yadranca. Bandas tributos. Bandas tributos todos los domingos. A la medianoche. Tributo, Coca-Cola, de verdad, un aplauso. Feriado, aplauso a nuestra compañera. Muy bueno. Oye, una primera temporada tremendamente exitosa y ya están preparando además la segunda temporada. ¿Qué te dice Yadranca? Le responde a Michael primero. Dice, qué lindo Michael, mándale otro besito. ¿Ya? No, pero es en serio. Solo porque está conduciendo. Sí, lo está diciendo acá, mi. Sí, pues hay buena onda. Pues. No, este ocupar esto del teléfono, pues tan como... No. Hay un coqueteo acá como entre Michael sí, y sí, veo algo, veo una tensión. Está haciendo ruido. Bueno, no importa. Tanto mensaje. Le responde a Michael Trump. Esto le gusta a Donald Trump también. No me responde. Yadranca no me mandó saludo a mí. Ya les dije. Dice, un besito de la Cami y a Mike. Ah, ¿dijo Cami? Sí. Pues. Ah, ya estuvo a punto de dejar de pero puede haber sido Camila Aravena, cualquier pero, Camila. Pero mira, hacer el loco, es como o sea. El saludo de Pablo Alborán. Cami, puede ser cualquier Camila. Ya, cualquier Camila, la que sea. Ya. ¿Qué dice? Ya. Parla. Dice, lo del dinero, Michael, no sé ahora, dice. Te ofreció el dinero y por eso te fuiste, dice. No sé ahora, no puedo contar.
no puedo contar ese detalle, como que no quiere entrar en eso. Y le responde a nuestra querida Nati. Dice, ¿cuánto se demoró en entrar fan desde que saliste tú? Sí. Y ella dice, exactamente 2 semanas. Ya, espérate un segundo. 2 semanas, con 5 horas. 52 minutos. Pero es que ese es el punto, Claudia Schmidt. Nada, quiero que de verdad te pongas mala, porque ya, Yadranka, tú sabes te tengo mucha, mucha estima, mucha buena onda. Ah, sí. Primero, buena onda que se mensajean por soplame mi celular. Soplame este ojo que no tienes claro el tema de la plata. Porque Yadranka es muy inteligente y tiene todas sus cosas muy ordenaditas. Muy bien. Como y me parece un poco extraño, Yadranka, Claudita, que tenga tan clarito cuántas semanas se demoró en entrar Francisca. Es porque el tema, critíquenme si me equivoco, sí le importa, po. Y le importa, insisto, en lo mediático, no en lo personal, porque en lo personal está pasando su mejor momento. No, yo, mira, como yo conozco un poco a las mujeres... Muchas veces no nos importa. El hecho está en que uno trabaja en el medio y uno ve y a uno le comentan. Entonces dice, oye, ¿te diste cuenta? ¿Te das cuenta? No estás yendo vos y la pusieron a ella, ¿cachai? Es la gente. Es el cagüín, la gente que es más cagüinera que nosotros. ¿Verdad? Y si nosotros no nos enteramos, nos mandan todo por las redes sociales. No, de alguna. Uno no puede decir, ¿sabe qué? No lo vi, no me enteré. Porque ahí tienes. Te hablan por WhatsApp. Tienen tu teléfono, no sé cómo consiguen las cosas, pero la noticia te la hacen llegar. Y eso fue lo que pasó con Yadranka. ¿Tú crees que ella no está atenta? No, niño, trabaja todo el tiempo, anda moviéndose para todos lados. Obviamente le deben de haber comentado. Y, mira, 2 semanas, claro. Bueno, uno es así, uno entre las amigas conversa. Yo le quiero feo, feo.